Les presentamos las noticias del fin de semana. Provial hace cierre vial por construcción de paso a desnivel. Brigadas de Provial Oficial del CID Guatemala brindan seguridad vial en el kilómetro 194 de la ruta RN1, jurisdicción de Salcajá, Quetzaltenango. Se mantiene cerrado el paso vehicular que conduce hacia el cruce Olintepeque debido a trabajos de construcción de paso a desnivel. Capturan sujeto con bolsas de droga y 3.000 quetzales en Puerto Barrios, Izabal. La policía informa la detención de Renato, de 23 años, por portar bolsas de marihuana, colmillos de cocaína y una balanza eléctrica. Agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, aprenden a un hombre en Puerto Barrios, Izabal, que portaba bolsas de marihuana, 16 colmillos y una bolsa de cocaína, una pesa digital y 3.000 quetzales. Según información policial, este dinero posiblemente sea producto de la venta de la droga. Atención, primera onda tropical se mueve lentamente sobre el país. La primera onda tropical de la temporada se mueve lentamente sobre Guatemala y podría favorecer lluvias y tormentas en varios sectores, incluyendo áreas del oriente y posiblemente en el centro. No se descartan tormentas locales severas o fuertes vientos y granizo. Ojo, aún habrá mucho calor, pero ya no tan extremo como días anteriores. Operativo interinstitucional en desarrollo en diferentes sectores de San Marcos. Policía Nacional Civil junto al Ejército de Guatemala y el Ministerio Público realizan operativos de prevención, mientras que en Santa Rosa, policías de la Comisaría 32 continúan con el trabajo de seguridad en ambos lugares. Se han identificado a 132 personas y 90 motocicletas con sus respectivas solvencias. Extorsionista salvatrucha capturado en flagrancia. En la colonia Martínez de Pueblo, zona 4 de Villanueva, policías de la Dipanda realizaron un operativo contra las extorsiones, donde capturaron a Mirle, de 20 años, quien fue sorprendido cuando recibía 100 quetzales de una extorsión. Honduras declara emergencia sanitaria nacional por incremento de casos de dengue. La OPS registra que Honduras cuenta desde el 1 de enero hasta ahora 20.563 casos sospechosos de dengue y 10 muertos. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Desde la ciudad de Puerto Barrios, reportó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.